Con este matecito le damos la bienvenida a otro programa más del Mate Viajero. Como siempre, tenemos invitados de lujo, así que prepare todo, ponga las tortas fritas, el bizcochuelo, todo, que ya comienza el Mate Viajero. Como un mate lavadito que sin espuma desborda, y así desbordan de pena tus negros ojos que lloran. Y el corazón dolorido y el orgullo hecho pedazos, yo era un arenal de besos que iba secando tu llanto. Qué manso se vuelve el hombre si es el amor el que manda, con el orgullo que entrega cosas que el corazón gana. Corre, corre, chacarera, arrímale este consuelo, que vaya a secar tu llanto mi copla como un pañuelo. Qué domingo, cómo arrancamos acá con un amigo, pero se va a presentar él para todos ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Floppy, gracias al Mate Viajero por permitirme compartir un momento con ustedes y con la gente, ya que en estos últimos tiempos nos cuesta mucho comunicarnos personalmente. Y mi nombre es El Payo Oroná. Para los que no me conocen, y para los que me conocen también, soy El Payo Oroná. Y un gusto estar con ustedes. Para nosotras es un placer de tenerlo a usted, y aparte con esas canciones tan bellas que han recorrido todo el país a lo largo de estos años. Y es muy difícil, y bueno, acá estamos a la distancia manteniendo ahí todo el protocolo, como dicen, pero claro. Usted toma mate. Tomo mate, sí. Bueno, ¿qué le representa el mate? Amistad. Uh-huh. Amistad. El mate es algo, por ejemplo, hay muchísima gente que toma mate estando solo, en la casa se levantan y toman mate. Sí. Yo tengo una hija que se levanta a la mañana, toma un mate una hora ella sola y no la hable nadie. Yo no. Yo tengo que tomar mate con alguien. O sea, todo lo que yo tomo con alguien, pero el mate principal. Porque cuando, es amistad, porque cuando uno tiene que hablar algo serio, no toma mate, toma café. Claro. Y si te invito, si te dicen te invito a tomar un café, porque wow, algo malo te van a decir. Y entonces, y toma uno tu mate, claro, el mate es una cosa que uno comparte, es amistad, es lindo. ¿Cómo empezó el tema de la música? ¿Por qué se le dio? Mirá que es largo mi recorrido. Bueno, yo te digo que llevo haciendo música 58 años. Uh-huh. O sea, empecé profesionalmente con 14 años. Y echar el lápiz, como dice un amigo mío. Tengo 72, así que llevo 58 años haciendo música. Mira qué lindo. Y esto de la música, fíjate que es algo que se da. Yo era muy, muy chico, y te cuento poquito, porque si no, no hay tiempo, te digo. Yo tenía 4 años, entonces mi mamá se enferma, la traen a Buenos Aires, y claro, chico del campo, nada más que con su mamá, entonces tenía que ir mi mamá a un hospital, y bueno, y ahí me dejaron con una señora que me cuidara. Te imaginas, pobre señora, se volvía loca, porque no me podían parar de llorar. Entonces me descubrió que me calmaba con música. Uh-huh. Me ponía discos con una vitrola, y yo entonces paraba de llorar. Y bueno, me acostumbró con música, y de ahí fui a escuchar música siempre. Era chiquito y tenía una radio, escuchaba música. Y hasta que cuando volvimos a Santiago del Estero, después vuelvo otra vez a vivir a Don Torcuato. Tenía 8 años e iba a la casa de un cantor entrerriano que fue vocalista del Cuarteto Santa Ana, Don Julio Luján. Y él me enseñó a cantar, con 8 años. Me enseñó a cantar, y bueno, y después
cantaba en el colegio, como hacemos todos los chicos, ¿no? Claro, sí. Y luego conocí a don Sixto Caravecino, cuando vivió un tiempo en Buenos Aires. Poca gente sabe que él vivió en Buenos Aires. Y bueno, ahí él me enseñó a cantar chacareras, gatos escondidos, todo. Después conocí a doña Margarita Palacios. Ella me llevó a sus programas de radio, en Radio Libertad en aquel tiempo, y para un concurso. Entonces, en la mitad del concurso ella me dijo, dejá el concurso porque no lo vas a ganar. ¿Por qué? No sé. Se ve que ya estaba el ganador. Me dijo, no lo vas a ganar. Entonces me llevó a trabajar con ella, de forma profesional. Tenía 14 años. Y de ahí no paré nunca, integré por temporadas algún grupo porque me llamaban. Y después toda la vida. Qué gran mujer Margarita Palacios, sí, sí. Gran artista. Y nos, después aparte nos enseñaba cosas que de pronto, un día fuimos a una parrilla grande, me acuerdo, mesas grandes. Coman, tomen, dijo. Y no, y claro, uno éramos chicos y los chicos de aquel tiempo éramos diferentes. Ajá. Porque nos costaba. Cuando nos decían comé, y uno tenía recelo de hacer por miedo a quedar mal, claro. Nos dijo, chicos, coman y tomen porque de aquí es lo único que se van a llevar. Entonces, o sea, bueno. A comer. Sí, y de ella aprendí mucho, de ella y de tanta gente que he encontrado en mi vida. ¿Y cómo se le dio a usted para hacer, para componer y su primer éxito? Bueno, desde chico escribía, cuando iba al colegio escribía versos. Ajá. Recuerdo que una vez, no sé en qué grado estaría, pero era primaria, y nos dieron una composición, y yo hice una composición libre, pero una historia, y se ve que era demasiado para mi edad. Entonces, yo tenía un tío que era una persona que sabía mucho, y lo conocían, entonces la maestra me puso bien por el tío Leonardo, porque creía que lo había hecho mi tío. Dije, no, claro. Lo hice yo. Y claro, ahí me dolía eso. Tuvieron que ir a decirle, no, que era yo el que escribía. Y después empecé a escribir versos y todas esas cosas, y sí, una cosa natural para mí fue. Claro, pues la música la sentía de otra manera. Claro. Entonces. Claro, era una cosa como jugar para mí era. Yo no jugaba a la pelota, así que a la bolita no me dejaban jugar porque tenía mucha fuerza y la reventaba la bolita. Y, no me dejaban. Y bueno, y entonces hice música. Cuando vuelvas otra vez, te lo juro por mi amor, voy a darte el verso aquel que tu boca me inspiró. Si nunca más volvés, no me escribas por favor. Yo jamás te escribiré, así me muera de dolor. En la magia del sueño se hará presente tu mirar, y en el viejo cuaderno quedará el verso sin final. Y yo tan solito como antes, estrujando entre mis manos el pañuelo del adiós. Porque estoy seguro que tus ojos se fundieron para siempre en mi corazón. Amor, amor, estoy consciente que yo no fui el primero en tu vida. Bendito por haberte enseñado a besar de esa manera, a compartir tus bellas caricias y en la cama esa entrega. Nahuel Escobar es un producto de Mamajo Producciones. Me visitas de noche en mi sueño. Vienes a mí, me abrazas, me despierto. ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo eternamente. ¿Sabes?
vez que te extraño. Dicen que en el cielo. Es un producto de Mamajo Producciones. Solo en los carnavales. Pañuelo al aire te vi bailar. Es un producto de Mamajo Producciones. Te lecita la manga mota, tus ropitas están rotas. Por las costas del salado, tus pasos van extraviados. Esa baile del querer. Es un producto de Mamajo Producciones. Sos argentino, muchacho. Argentino, sí, señor. La patria nos necesita, a mi padre, a mí y a vos. Somos industria argentina. No hay lugar a discusión. Después de un domingo bravo que se voló con el viento, llegó el lunes a la escuela cansado y con mucho sueño. Le pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron y grito ¡viva la patria! Como un homenaje a ellos. Sadaic, el valor de la música. Le vamos a mandar un saludo muy grande a toda la gente de Santiago del Estero que nos sigue domingo a domingo. Qué placer en esta hermosa tarde disfrutar acá con el Payo. Bueno, a ver, vamos a seguir. Queremos saberlo. ¿Qué sentiste cuando estabas acá en Buenos Aires? Salir a recorrer los shows acá, ¿no? Sí. Bueno, claro, yo vivía en Buenos Aires. Ah, vivías. Entonces, claro, salíamos a trabajar aquí y gracias a Dios, con lindo, todo bien, la gente le gustaba lo que yo hacía y bueno, cuando pasé mis 20 años, se me dio por volver a Santiago del Estero. Volví porque quería conocer a mi gente de cerca, porque claro, uno le canta a su tierra, pero a veces sin conocerla. Y yo quería conocer. Y fui a vivir a Santiago, fui a la ciudad, después a la banda, y de ahí salíamos al campo, a los montes, a andar por ahí. Y allí me reencuentro con Don Sixto, que ya lo conocía, con la Chini, con Carmen, Doña Argelia, Rubén, con todos ellos, que hacían el alero quichua santiagueño de Radio Nacional. Y bueno, y me integraron a mí ahí. Ahí conocí a Alicia Pereira, una chica de la banda con la que después armamos un dúo y trabajamos mucho tiempo. Y en el año 78 nos venimos a Buenos Aires, Sixto, Alicia y yo, traídos por Pablo Raúl Troyenque para hacer presentaciones aquí. Y bueno, después con el tiempo, ellos anduvimos un tiempo aquí, después ellos volvieron a Santiago y a mí me dijeron, Coco Díaz. Grandes amigos. Hoy, después me encontré con Quique de Apiaggi, que también me dijo, bueno, quédate aquí, que vaya a ser de vuelta a Santiago. Y bueno, y me quedé, les hice caso y me quedé. Pero igualmente volví a Santiago una vez al año, dos veces al año. Claro, uno extraña los pagos. Claro, sí, 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 sí. Y bueno, me quedé aquí. Y después de 20 años, cuando regresaste, ¿qué sentiste así? Ver todo cambiado. Claro, todo cambiado porque lo que yo tenía de aquel tiempo, era una la visual que tiene un chico de 6, 7 años, 8 uh-huh. años, que es lo que uno vive en el momento. Y claro, cuando yo vuelvo a la ciudad de Santiago. Nada que ver con lo que yo vivía en Loma Blanca, claro. Paso de Oscares, todos esos lugares. Y claro, después de ahí sí salí a recorrer esos lugares y ahí sí me trajo una nostalgia linda. Para sí. Ustedes, los artistas que estaban tocando en todo el país y encerrarse tanto tiempo sin poder salir a hacer su show, claro, es muy difícil. Es difícil por ambos lados, difícil porque uno no tiene contacto con la gente. Y difícil porque económicamente no tenemos trabajo. Y bueno, yo siempre digo, a mí cuando yo hablo con alguien por ahí me dice, pero vos sos jubilado.
Sí, mi señora y yo somos jubilados, pero y el que no es jubilado y no tiene nada para jubilarse y hace música, ¿ese qué hace? O sea que yo no puedo pensar en mí mismo, claro. Tengo que pensar en todos, porque todos estamos mal. Sí. Pero bueno, esperemos que esto pase pronto y podamos volver y a trabajar. Y todos puedan empezar a... Bueno, le pedimos otra. Bueno. Vamos a seguir alegrando este hermoso domingo. Bueno, mira, cuando vivía yo en la banda, a ver. Había una chica que se llamaba Marciana Pereira. Uh-huh. Y bueno, yo le compuse un gato. Si te cuento es muy largo, te canto el gato. Entonces, bueno, y Marciana se quería cambiar el nombre. Y cambiarse el nombre en el lugar que uno nace es muy difícil. Porque yo decía, si vos te pones Margarita, o Rosa, o Cristina, ahí viene Cristina, ¿qué Cristina? La Marciana. Claro, o sea siempre estaba unido. Siempre va a estar la Marciana. Claro. Entonces, cuando me vaya a Buenos Aires me voy a cambiar el nombre. Entonces, yo compuse un gato que se llama Gatito de la Serenata. La otra noche tuve ganas de dar una serenata para recordar los tiempos cuando viví en la banda y busqué una libretita que saco viejo guardaba y lo primero que encuentro la dirección de Marciana, una chinita muy linda que vivía en Villa Juana y ahora vive en Buenos Aires en la avenida Quintana. Ya preparé la guitarra en funda y bien afinada, tomé unos tragos de tinto pero con garganta templada, de la emoción que tenía los dientes me tiritaba. Al poco rato ya estaba en la casa de Marciana, ¿cuál sería el departamento? Eso ni lo imaginaba y apreté todos juntitos los timbres pa' que sonaran. De ahí disparé pa' la calle pa' ver de dónde asomaba. Se entraron a abrir ventana, luces prendían y apagaban. Bajó pa' abrirme la puerta, vieran qué linda que estaba. Le canté unas chacareras mientras mate me cebaba. Me dijo con picardía, acá, llámame Roxana, obvio. Ah. Igualito que en la banda, cante hasta la madrugada. Eso se llama Gatito de la Serenata. Bueno, muchos le llaman la Marciana. Es más, hay un par de videos por ahí que dicen la Marciana. Y el Pidio Herrera, con la Sacha Guitarra, lo grabó como la Marciana. Cantando Manolo Herrera. ¿Y después qué otros temas así que te haya tenido bastante repercusión con todo? Porque es lindo, ¿no? Para ustedes que crean un tema y después lo escuchan por todos claro, los artistas que lo graban así. Claro, es lindo. Vos sabés que yo soy de los que de pronto me gusta cuando de pronto voy por la calle y alguien me grita, Indio no paga boleto, a lo mejor. Ay. O hay algún hombre que está cavando un pozo y me paso y me dice, ¿quieres tomar un vinito? Entonces esas son las cosas que quedan, las cosas que a uno le gustan. O sea, en mi caso, ¿no? Que la gente, que el pueblo conozca y cante las cosas que uno hace. Me encanta. Porque se llega cuando se llega al pueblo. Exactamente. Indio no paga boleto, te cuento. Sí. Es era un chamamé. Originalmente era un chamamé. Entonces, cuando voy a hacer una vez un long play, ¿te acordás los long play? Sí. Que eran los discos, sí, grandotes, sí, que tenían 6 temas de cada lado. Sí. Voy a grabar un long play. Y en aquel tiempo, las compañías te llamaban, te pagaban, te daban discos de promoción. Era te otra pagaban, vida. No, pará, te pagaban los músicos. Sí. Los músicos, buscaban los músicos cobraban, todo, ¿no? Entonces, y te llamaban, te contrataban. Entonces a mí me llamaron para grabar
en el mes de octubre o noviembre, no me acuerdo. Entonces le digo, bueno, está bien, prepara todo. Entonces una de las chicas de la empresa me llama en septiembre, los primeros días, y me dice, ¿tenés todo preparado? Sí, sí, le dije, yo no tenía nada. Y sí, sí tengo, bueno, si tenés todo, dice, grabamos la semana que viene. Y no tenía nada. Entonces lo llamo a Aníbal Toledo y le digo, Aníbal, tengo que grabar y no tengo nada. Pedro, me dice, no se hace eso. Ya dije que sí, le digo. Bueno, vamos al estudio y armamos ahí. Y claro, me faltaba un tema. Entonces me dice mi señora, Nora, me dice, grabé Indio no paga boleto. Le digo, eso es un chamamé, Nora. Y Aníbal me dice, ¿cuántas estrofas tiene? 8. Pasar la chacarera. Vamos. Y ahí nomás, agarramos. Y le dije, sí, pero a mí no me gusta. Digo, sí, yo lo grabo con una condición, que lo pongan del lado 2 y último. Así no lo pasa a nadie. Bueno, me llevé la sorpresa. Pero suele pasar eso. Sí, esas cosas. Indio no paga boleto. Venía el guarda por el tren, me tapican los boletos, boleto, pasé y abono, gritaba a los cuatro vientos. Todo lo más bien, meta y meta hacer agujeros, hasta que dio con un indio que lo miró medio fiero. Si me permite, señor, pidió el guarda con respeto, y el indio le contestó, indio no paga boleto. El guarda lo vio tan grande, se dijo, mejor lo pienso, el señor tiene razón, indio no paga boleto. ¡Esa! Al viajar al otro día, se repitió aquel momento, y el guarda volvió a escuchar, indio no paga boleto. Todos tienen que pagar, discúlpeme, lo lamento, yo no lamentando nada, indio no paga boleto. El guarda ya se enojó, se puso firme y muy serio, y le dijo ya con rabia, ¿por qué no pagas boleto? Y el indio le contestó, también con el mismo tono, indio no paga boleto porque indio tiene abono. ¡Esa! Bueno, qué hermosa tarde. Me pasaría todo el día así, pero bueno, del canal de Argentinísimo nos echan si estamos para poder contar todas sus historias. Pero con este matecito quiero brindar. Y vamos a brindar con el mate. Con el mate y desearle un feliz 2021. Y para todos también, todo Santiago, ¿no? Gracias. Y que esto pronto termine y poder acompañarlo usted en alguna gira. Bueno, con este matecito nos vamos a despedir sin antes recordarle que el mate no se comparte, se comparte solamente el termo. Así muy pronto todos vamos a poder salir y cuidarnos y poder salir a tocar y a disfrutar de los hermosos artistas que tenemos en este país. Así que no se olviden de visitar nuestra fanpage, El Mate Viajero, y será hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aquí me tienen cantando, cantándole a mi manera, rasgueando suelto mis versos, sentidos en chacareras. Cocida en fogones traigo esta garganta pa' cantar. Nunca me ha visto bailando nadie, si no me hace falta. Mis ojos siempre retozan cuando quieren chinitear. Muchos caminos he andado, a mí que me han de enseñar. Mi pueblo raza cantora, sí, sí, canta con el viento. Cantan los montes y el río también, como pa' soñar. Deme un trago y ginebra que a Felipe Corpo le quiero cantar.
gusta andar por los montes con mi poncho compañero, juntarme con payadores o algunos changos cuenteros, y entre el humo de los cohetes, qué lindo que es Vidalear. Soy vaquiano de estos pagos, yo soy del lado del salado, quichuista como mi tata Vela y tal vez algo más. Vengo con el zonco lleno de amores para entregar en algún gato travieso, tal vez en una vidala, y el chiste que a flor de labios viene queriendo alegrar. La pucha no me he dado cuenta, ya se ha hecho muy tarde, yo me está cantando. Chao, hasta siempre, gracias. Thank you.